probando el audio. Miguel Ángel Maura Ferreres. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Tienes tú? Sí. Miguel Ángel, ¿cómo te llaman tus amigos? ¿Te llaman Miguel Ángel, Miguel? ¿Cómo? Miguel Ángel, me llaman. Bueno, ya me he mirado todo esto de la denuncia que pusieron tus padres. ¿Tú cómo estás ahora mismo? ¿Cómo te encuentras? Yo bien. Algunas veces tengo pesadillas. Explícamelo a mí, mírame a mí. Algunas veces tengo pesadillas, no puedo dormir, me despierto muchas veces. Algunas veces salgo por ahí a pasear, que no me encuentro bien. Cosas. ¿Tus padres, tus amigos, no darán algún cambio en ti? Sí. Antes no quería verla a nadie, ahora estoy con mis amigos, cosas de esas. ¿Por qué no querías ver a nadie antes? Porque me sentaba mal, quería estar alejado. Yo me gustaría que me explicaras un poco, porque yo, Miguel Ángel, he leído algunas cosas, pero no sé toda la historia exactamente cómo fue. Y, ¿me puedes explicar un poco tú cómo...? ¿En qué año empezó todo? A los... ¿Cuántos años tenías tú? 7 años tenía. Y 7 años. ¿Tú de dónde eres? De Gachibert. Sí, vale. ¿Tus padres trabajan? ¿Qué hacían? Mi padre trabaja en la obra. Mi madre está en casa. Entonces, tú empezaste a los 7 años. ¿Qué pasó en tu vida? Que me encerraron en la residencia. ¿Por qué? Por comportarme mal. No eras muy bueno, ¿no? Algo. ¿Qué hiciste, Miguel? ¿Qué hiciste? Que me escapé de mi pueblo y me fui andando hasta el canal, a pie. Y luego me buscaban. ¿Y por qué lo hiciste? Para andar, pero me costó cara la caminata. No volví en 3 días. ¿Por qué? Que eso dura, eso cuesta. Son todos los días un poco andar. Son muchos kilómetros. ¿Y por qué lo hiciste? 95 kilómetros, para ser fuerte las piernas. Una me la partí. ¿Y querías fortalecer la pierna? Al cabo, cuando hace mal tiempo, hace fresquito o viento, por aquí detrás, me pego unos pinchazos. Me cojo a veces. Pero tú a los 7 años decidiste irte de tu casa. No, me encerraron en la residencia. Sí, pero cuando te fuiste a las casas de Alcalá, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste? Porque quería ir a dar vueltas por ahí, a pasear por ahí, hacer kilómetros por los caminos. ¿Siempre te ha gustado pasear? Lo menos me voy de mi pueblo, por arriba de las cuevas, San Mateo, Salsarella y por arriba, y bajo por detrás, por Vinaroz, Vinicarlo, Piñíscola, por debajo, Tira. ¿Y entonces tus padres como castigo te pusieron en una residencia? ¿Y ahí qué estabas, una residencia internado o cómo funcionaba? Explícame cómo es. Una residencia que los primeros meses, nada. Al segundo mes ya empezó todo. ¿Pero cómo es? ¿Qué es esa residencia? Como un centro. Comer, el instituto, la escuela, los otros, y al cine y todo. Luego ya empezaron las cosas. Entonces, era como un colegio internado, para que nos entendamos. ¿Y qué había? ¿Profesores? Explícame un poco. Educadores. ¿Y cuánta gente sois allí, erais? 7, 8. Paquito, Santi, Mari Carmen, Albertita y unos cuantos más. 7, 8 que estabais en la misma clase. Y llegó un día, después de estar allí, os daban de comer, os atendían bien el primer mes. Luego ya empezaron las cosas.
Explícame cómo fue el primer mes. Porque ibas a un colegio sin quedarte a comer ni a dormir, ¿no? Ya. El primer mes, nada. Bien. Pero el segundo mes... ¿Pero cómo era un día normal allí el primer mes? Día normal, nada. Sin salir, sin salitas, nada. Horrible. ¿Pero qué hacíais? Antes de que pasara nada, te estoy hablando, al principio. El primer mes, cuando no había pasado nada todavía en la residencia. ¿Qué hacías? ¿Te levantabas hasta que te ibas a dormir? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacías? Íbamos a jugar a un partido de fútbol allí, a la bolera, al cine, a la feria, por ahí, a las vueltas por ahí. ¿Y estudiabais? Al instituto. ¿Pero los 7 años al instituto? No, en la escuela. Primero la escuela, luego al instituto, cuando ya me hice más mayor. ¿Te gusta estudiar? ¿O te gustaba? ¿Cómo? Me gusta o me gusta. ¿Tú cómo te describes? ¿Cómo eres tú? ¿Ahora? Yo bien, ahora estoy bien. ¿Pero cómo te describes? ¿Que eres una persona que te gusta estar con los amigos? ¿Eres tímida? Ahora sí. ¿Eres extrovertida? ¿Cómo eres? No, yo soy tranquilo. Si me provocan... me voy, me levanto y me voy, sin decirle nada. Ni pego ni nada, me levanto y me voy. ¿No te gusta discutir? No me gustan las broncas a mí. ¿Eres pacífico? Soy tranquilo, normal. Yo me siento en portal, me fumo los cigarros, si viene alguien, hola y adiós. Uh-huh. Explícame un poco, ¿qué cambios has notado tú desde los 7 años hasta ahora? En tu persona, en tu manera de ser. Que de primero no nos hacían nada, pero luego ya entraron unos educadores nuevos, a la comida nos ponían pastillas de coca, tranquilizantes, para que no soltaran nada, para que no digamos nada. Nos violaban, las monitoras también, todos. Luego nos llevaban a un bar que se llama el Bar España y a una masía que se llama Masía Mar del Coll. Allí vimos una estrella de David dibujada y en medio un niño gitano. Y todos en círculo, como una invocación. Y uno de todos, de esos encapuchados, cogió, pum, pum, lo mató. Yo que lo vi me fui corriendo a la habitación. Y luego subieron a por mí, me bajaron y me les hicieron ver. ¿Qué te hicieron ver? La sangre y todo, el cuerpo ahí muerto, todo. Luego ahí al Bar España violaron a sus niñas también. Y también las mataron. Por la ventana de atrás las tiraron y ahí abajo había una excavadora que ella hacía los agujeros. Ahí estuvimos nosotros excavando, encontramos unos huesos. Para que me entienda un poco, vosotros en la residencia estabais para estudiar, para comer, dormir, todo esto. ¿Y cómo fue? ¿Tú recuerdas el primer día este? El primer día mal, porque no te dejaban salir ni nada. ¿No podías ver a tus padres? No, ni llamar ni nada, ahí. Y luego, cuando ya pasó el mes, ya llamadas, visitas y todo. ¿Con los padres? ¿Qué relación tienes con tus padres? Bien. ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con tu padre o con tu madre? Con mi madre, con mi padre también. ¿Con quién tienes más confianza? Con mi madre. Explícame un poco... Cuando tú estabas en la residencia, la primera vez que os llevaron a... o que abusaron de vosotros, ¿cómo fue ese primer día? Porque vosotros sabíais que en esa residencia pasaban estas cosas. ¿Antes de ir lo sabías? Yo, no. No, el primer mes no. Fue el segundo. ¿Tú dónde pensabas que ibas? A un centro de recuperación. Y no de recuperación. Entré bueno. Ahí en esas hojas lo pone todo. Entré bueno. Y salí peor. Pero en un centro de recuperación, ¿para recuperarte de qué? Como una residencia es.
Residencia País Maestrat de Vinaròs. Ahí, calle... Calle, sí, pero, calle Río Selvol. ¿Pero ahí por qué te mandaron ahí, Miguel Ángel? Porque me escapé de mi pueblo. ¿Pero qué tenías que recuperarte de qué? ¿De qué? Ahí como es como un castigo esa esencia, como un castigo es. ¿Y quién te mandó allí? La asistente social me mandó allí. Servicios sociales, todos. ¿Y la asistente social qué te dijo? Ahora por castigo te llevaremos a Vinaròs, por castigo. Mira, Ángel, intenta mirarme a mí, inténtame mirar a mí sin problema. Te castigó así y te mandó a una residencia y entonces sí. Dejaste de ir a dónde. A casa. Ya no ibas a tu colegio, no ibas a tu clase, no ibas con tus amigos. Explícame esto. No, pues me encerraron allí. Y allí estuve hasta los 16 años. Luego allí ya me fui. ¿Desde qué edad? ¿A qué edad estuviste? De los 7 a los 16 años. Explícame un poco, el primer día que sufristeis abusos, ¿cómo fue? Porque claro, vosotros no sospechabais, no os podíais imaginar nada de lo que pasó. ¿O sí? ¿O teníais alguna...? La primera vez es cuando nos llevaron en el coche, en un coche, a la Masía. Vale. Inténtame explicar todo como si fuera una historia. Esa misma noche. En el sentido de que vosotros estabais, ¿qué estabais? ¿Era un día por la mañana? ¿Cómo fue ese día? ¿Estabais por la mañana? ¿Estabas leyendo? ¿Dijeron vamos? ¿Cómo? Explícame esto. Fue por la tarde y nos dijeron, va, nos iremos de excursión a ver una Masía. Y eso que de noche era como Halloween, una fiesta de Halloween. Y eso que había una estrella de David dibujada, de 6 puntas. Pero aquí ya llegaremos. Primero te vienen a buscar. ¿Era por la tarde? ¿Quién te viene a buscar? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con quiénes? Unos hombres misteriosos. Ah. Un todoterreno, un coche verde. Nos recogieron, nos llevaron allí. ¿Pero qué os dijeron? ¿Os vamos a llevar dónde? ¿Qué? Os vamos a llevar a una Masía. Ahí, hasta que paséis una tarde allí. ¿Una excursión? Y luego no nos dimos cuenta que nos quedamos hasta de noche. ¿Y eso qué dijeron? Os hemos preparado una sorpresa. Y eso... que nos dijeron, jugaremos al escondite, todos tapados. Eso que uno en el medio, y contando, y los otros, así mirándolo, a ver lo que hacía. ¿Vosotros qué son? ¿Vosotros? Los otros niños. Y los pequeños delante, y los mayores detrás. Y uno de todos, no sé de dónde fue, de arriba o de abajo, le pegó un tiro, uno ahí y uno ahí. Y cayó. Pero no, es que es muy fuerte todo esto. Entonces, explícame, cuando llegasteis a... O sea, os decían que os ibais a pasar un día de excursión. ¿No, Miguel? Pero no fue una excursión. ¿Ibais a jugar a la escondite con quién? Con los amigos. Nos dijeron, ahora jugaremos un rato ahora. Vaya juego. Porque ¿qué es lo que te encontraste? ¿Llegasteis allí? ¿Cuánta gente era? Los niños que éramos, dos coches llenos, más uno que trajeron ellos, que era de raza gitana. Lo pusieron en el medio y a cada punta de estrella, uno. Los pequeños delante, a las puntas pequeñas. Los mayores a las puntas grandes. Y detrás de nosotros, un montón de velas así negras, blancas. Como un embrujamiento. Ya. Y querían un alma. Un alma pura. Con que lo mataron. ¿De un tiro? Dos. Uno ahí y uno ahí. Y yo cuando lo vi me subí para arriba.
y luego me cogieron y me hicieron bajar a verlo. Cuando os fuisteis de excursión, la asistente también iba con vosotros. ¿Quién iba? ¿Quién os acompañó? Uno que se llama Farina y uno que se llama Mateu. ¿Los conocíais de la residencia? Dígame, ¿qué relación teníais con ellos? Los conocí en el juzgado. Los conocí. ¿Por qué en el juzgado? Porque los vi allí en el juzgado. ¿Pero no habías estado con ellos antes? Yo eso los conozco. Por eso, tú, la primera vez que viste a esta gente, ¿cuándo fue? Allí en la residencia, que entraron. ¿Qué hacían ellos en la residencia? Entrar, firmar papeles, salir. Firmar papeles, salir. Hablando allí estaban. ¿Y entonces? Con los otros educadores. ¿Y el día que fuisteis de excursión no vino ningún educador? Explícame esto. Vino dos educadores y los otros. Y os llevaron ya directamente a la Masía. Cuando llegasteis a la Masía os dijeron que ibais a jugar al escondite. Entonces bajasteis del coche y os taparon. Explícame qué pasó cuando bajasteis del coche. Que nos pusieron en círculo mirando la estrella al suelo. Y eso que levantamos... ¿Tapado? ¿Cómo estaba tapado? Tapado con una bolsa. Y ahí... tapado. ¿Con una bolsa de basura? Una bolsa de esas pequeñas, esas negras. Son negras. ¿Lo conocíais? No. Y entonces solo llegar, ya pasó eso, solo llegar. Esa, ya hacía se hacía un poco de noche, ¿Y qué hicisteis? Estar ahí jugando un rato. Y luego, cuando nos dijeron, va, eso fue antes de comer eso. Lo mataron y yo me subí arriba luego. Cuando me bajaron, me dijeron, míralo, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y luego me mandaron a comer. ¿Por qué? Allí. ¿Por qué crees que te... A todos nos mandaron a comer. ¿Y pudisteis comer? Mal, en la comida, pastillas, tranquilizantes, todo. Todo nos ponían. Explícame... Todos los que ibais en el coche erais amigos, los conocíais. Pero, la mitad ¿no? son ellos de ellos. Y todos fuisteis hacia allí. Entonces, una vez llegasteis, me dices que os hicieron como un ritual. ¿Os explicaron en qué consistía? Explícame, ¿qué os explicaron? Ahora os vais a poner el circo, pero ¿os explicaban para qué? Los pequeños se ponen delante, los mayores detrás. Y a uno lo tenemos que matar. Porque queremos un alma, para que se haga el conjuro, un alma viva. Y lo mataron. ¿Delante vuestro? Delante nuestro, delante de todos. El Farina lo mató. Iba con una túnica, como tipo capuchino, eso de procesión. Igual, con una cruz larga y una cosa sin de cura. Aquí dos cruces, aquí también dos cruces, plateadas. Como una sotana de invocaciones, igual. ¿Y qué te pasó por la cabeza cuando viste eso? ¿Qué pensabas? Yo pensaba que eso era como una misa, como... o algo que tenían montados ellos, como una... para hacerlos miedo. Miedo. El miedo que pasé yo. Primero pensabas que era una misa. Primero yo pensaba que era un juego, luego ya me di cuenta que era más real. Me di cuenta. ¿Y qué decíais entre vosotros, entre los amigos? ¿Qué comentabais? Nada, todos callados estábamos. ¿Por qué? Pues callos, porque al verlo eso nos quedamos todos parados. Y luego... Tenías mucho miedo, ¿no? Uno de todos se quedó allí a limpiar la sangre, a poner el cadáver dentro y todo. ¿Con 7 años? No, yo no. Los otros más mayores. Los pequeños a comer. Y uno de mayor se quedó allí a limpiar.
Y luego al bar España violaron a los niños. Y no, pero antes de violar, un médico nos revisó el culo, nos hizo un informe a ver si estaba sanos o no. Se llamaba Carlos Jacob. Y ese es médico de mi pueblo. A mí me ha visitado. Y lo conozco, sé quién es. Ese día que mataron al niño gitano, después de matarlos fuisteis a comer. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Que nos pusieron cápsulas, pastillas, tranquilizantes, para que no digásemos nada. Y luego ya nos fuimos a dormir, luego de comer. ¿Y qué sentiste cuando comiste eso? Como una cosa sin amarga. Hostia, aquí le falta sal. Está un poco amargo. Y eso era de las pastillas. ¿Y sabíais qué había dentro? ¿Lo sabíais antes de comer? Anfetaminas. ¿Pero lo sabíais antes de comer? ¿Sabíais que en la comida estaba mezclado? No, eso lo ponían dentro en la cocina. Lo hacías así. Lo ponían en la comida. Pero no sé cuántas cantidades. ¿Pero cómo lo sabes? Porque si lo hacían en la comida, ¿cómo lo sabes? Porque lo notábamos cada vez que comíamos eso, notábamos una cosa así rara. Y al final nos dimos cuenta que una de tantas veces a la comida se dejaron un poquito de plastiquito de la cápsula. Y nos pensábamos que era pimiento, eso que muerdo. Hostia, esto no es pimiento. Esto es plástico, como si fuera gelatina. Ya sé lo que es. Esto es una cápsula. No le dije nada, eso me lo quedé para mí. Pero ese momento ya lo sabía yo. ¿Sabías que os estaban drogando? Sí. Y nos pinchaban también. Cuando sucede todo esto, ¿coméis? Me imagino que no pudisteis comer, ¿no? Porque no tendríais hambre. ¿O qué hicisteis después de comer? Nos forzaron a comer. De primero, nos forzaron. Luego, cuando ya acabamos y fuimos a dormir, entonces más pastillas para dormir, pero fuertes. ¿Y no preguntasteis nada de si os matarían a vosotros? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué pensabas? A nosotros nos dijeron solo una cosa: si decís algo, cada vez mataré a una. Si decís algo. El primero que lo suelte, lo mato. ¿Y entonces tú qué pensabas cuando te fuiste? Después de comer, ¿dónde fuisteis? Nos llevaron a la cama, allá a las camas. Y hacían turnos. Tíos, monitores y monitoras, monitores y monitoras. Tocarle las tetas, chuparle el coño. ¿Pero quiénes son los monitores y las monitoras? ¿De dónde han salido? Son Enrique, Gemma, Amparo, Celia, Eloy. Pero estos son monitores de la residencia. Sí, ¿quiénes son? Ya te os he dicho. No, pero que son, primero tú. Son educadores de allí. ¿Y ellos, los educadores, qué hacían? ¿Abusaban de vosotros? Mm-hmm. Y entonces están los educadores y el Farina también. Mateo, esos son los que venían de noche, turno de noche. O sea, y entonces, después de comer, os pusieron en la habitación, sí. Para que durmierais, ¿no? O sea, ¿cómo eran las habitaciones? En camas normales, de esas pequeñas. ¿Individuales, de dos? ¿Cómo eran? Una aquí y una allí. Un armario aquí y un armario allá. ¿Tú con quién estabas en la habitación? Yo con mi hermano. ¿Cuántos años tenía tu hermano? Mi hermano... Si yo tenía 7 años... Nos llevamos 4 años y medio. ¿Cuánto tendría él? Pues casi 12 años. Unos 4 o 5 años. ¿Y cuando os quedasteis solos en la habitación, qué decíais entre vosotros? ¿Qué comentabais entre vosotros? No podía decir nada porque estaban escuchando. Habían cámaras, habían todo. ¿En la habitación? Explícame cómo era la habitación. La ventana no podía salir. Había unas verjas
Así no podía salir. ¿La cámara dónde estaba? La cámara, una punta. Una punta. ¿Y esas cámaras que eran de vigilancia o era una cámara como esta? O... Como un microchip. Sí. Pero en una pared. Y miraban los movimientos que hacíamos, todo. Cómo nos cambiábamos, todo. Y entonces, después de comer, subís a la habitación y ahí empiezan a venir los monitores. Y entra uno, cierra, a violación. Sale el otro. Entra el otro, cierra, a violación. Ahora le toca a la chica. Entra una, violación. Sale la otra. Entra la otra. Así hasta las 6:30 de la mañana. Tú eras muy pequeño, 7 años. ¿Qué pensabas que era todo eso? ¿Qué? Yo pensaba que era de primero un juego, como si fuera un juego. Y luego ya me di cuenta que ya era más serio. ¿Estabas con tu hermano siempre? ¿Mm? Entonces, la primera persona que entró en tu habitación, ¿quién fue? Enrique. Explícame un poco cómo fue. ¿Le dijo a tu hermano que se fuera o qué pasó en esa habitación? No. Primero entró Enrique y nos dijo, quedaros aquí, ahora entrará un monitor nuevo y hablará con vosotros. Empieza a bajar sus pantalones. No, eso lo dice y él se va. Entonces llega el monitor nuevo. Entra el monitor y ¿qué os dice? ¿Que hola? ¿Que os habla con vosotros? ¿O explíqueme un poco? Entra allí y nos dijo, hola, ¿cómo estáis? Y nosotros dijeremos, bien, vengo aquí a hacer cosas sexo, nos dijo. Claro, pero tú con 7 años, sexo tampoco... No sabía lo que era yo. No sabía lo que era. ¿Y abusó de ti con tu hermano al lado? A mi hermano y a mí. ¿Abusó de los dos a la vez? Mi hermano y a mí. Y a las niñas también. Pero en la habitación estabais solos, ¿no? ¿Eh? En la habitación estabais solos. Y entonces, ya sé que es muy incómodo, Miguel, hablar de todo esto. Yo lo entiendo porque, claro, no es nada fácil y es muy, muy jodido recordar todo esto. Esta noche por hablar de eso no puedo dormir. No me pasa igual. Claro, es que... Siempre cuando hablo de esto no duermo. Me se queda clavado. Tengo que salir a dar vueltas o si no... Me vuelvo mal dentro de casa. ¿Te empiezan a venir recuerdos? Me da vueltas la cabeza, me siento mal. Me despierto conscientemente. A veces me despierto, abro los ojos y me los veo ahí delante, a todos, en filera, a todos los monitores. Eso que me despierto, hostia, ¿qué hacéis aquí? Me quedo sin cuando me despierto, más pálido y asustado. ¿Se te vieron la cara todas las personas que abusaron de ti? Todos, hasta el Farina, el Mateo, uno que se llama Eloy, que lleva barbita. Hasta un fotógrafo también vino. Uno que se llama Rodolfo también vino. Entonces por las noches te despiertas, esto te pasa todavía, ¿verdad? Y siempre las violaciones grabadas con cámara, por eso no puedo ver las cámaras. Tengo rabia a las cámaras. ¿Grababan siempre? Sí, una esquina, otra esquina, 4 cámaras, para verlo bien. Y video, cámaras de vídeo también. Es muy difícil porque lo que estamos hablando es muy grave. ¿Y es el tipo de cámara que es? Una Thompson era.
de esas grandes. Sí, hasta el tipo de cámara. Todavía a los 7 años, tus preocupaciones eran jugar, ver el fútbol. ¿Te gusta el fútbol a ti? Mm-hmm. ¿De qué equipo eres? Del Barcelona. El 4. Eso es bueno, Barça. Koeman. Uy, cada estar en Valencia entrenador. Cuando jugaba al Barcelona, a mí lo que me gustó ver es el gol que marcó a Wembley. Ese estuvo bien, ¿eh? Miguel, esto... 1-0, ganó. Claro, tú a los... Copa del Mundo. Claro, tú hasta los 7 años solo pensabas en estas cosas, en jugar, en estar con los amigos, ver el Barça... Sí, era así, ¿no? A los 7 años, era así pequeñito. Perdiste la infancia. Vi eso. Entré bueno, salí mal. Porque tengo una minusvalía de un 43%, mental ligero. Y eso me afecta un poco, bastante. Yo, sin levantarme de la cama, me meo. Me meo. Eso que estoy durmiendo tan tranquilo, y eso que noto algo. Estoy durmiendo y noto algo. Y no me levanto. No me levanto para nada. Y ahí me hago a la 1 de la madrugada y no me levanto para nada. Hasta las 6 de la mañana. Y eso que me levanto, hago así, hostia. Está mojado esto, está mojado. De eso me viene, de la enfermedad esa. Me meo. Claro, es que te hicieron mucho daño esa gente. Entonces, tú, a los 7 años, pues, ¿qué pensabas antes de...? ¿Qué hobbies tenías? ¿Qué te gustaba? Jugar, ir al colegio, aprender. Yo quería aprender bastante. ¿Qué querías ser de mayor cuando no tenías 7 años? ¿Qué pensabas? Yo, un trabajo. ¿Tenías alguna cosa en especial? ¿Ah, me hubiera gustado ser futbolista o pintor o...? Yo lo que sé que me gustaría ser es novillero. ¿Te gustan los toros? Muchos, sí, me encantan. Tengo una cacho cogida ahí. ¿De algún encierro? No, una vaquilla pequeñita que me volteo 2 veces, me volteo. Me cogió de ahí, me volteo. Me gustan los toros. Y encima mi tío es ganadero, mi tío. Me dijo, cuando le des comida no le des así. Que te pegará los bocados ahí. Pónselas así. Sin planas, le das así en plana. Sin muerden así, para abajo. Y no te cogen los dedos. Ahora se tiene que ser muy valiente para ponerse delante un toro, que yo no los tengo, para meterme delante. Yo cojo un capazo en la mano y la otra mano, la otra mano. Me acerco como a la cara del toro. Yo delante, serio. Le dejo el capazo allí, le dejo el agua allí, le pongo la paja y me voy detrás del burladero a mirar. A veces se acerca uno, se acerca el otro, comen. Algunos a él pelea. Cojo yo, le tiro el manso, si no obedece, a barazas. ¿Eso lo haces todavía, no? ¿Es tu hobby? Eso que has tenido. Todos los fines de semana. Me tengo que ir a pie a Benicarló, 22 kilómetros, hasta pasar la autopista, al otro lado de la autopista, que hay un camino, unos olivos, arriba, es. ¿No te gusta andar? Sí, me gusta mucho. Ay, perdón, ¿no te gusta coger el autobús o el...? No, autobús no, yo por los caminos... Eres un andador, ¿eh? Me sé los caminos, me sé todos los caminos. Desde Alcalá... hasta el Canar, desde el Canar hasta la Cava, desde la Cava hasta Girona. Cuando te llevaron a esta masía, Mas del Coy, ¿tú la conocías, esa masía? Sí, está entre la Amposta y la aldea. Pasas un barranco, al otro lado del barranco, una cuesta para arriba. Eso era una cuesta para arriba. Solo entramos allí, vimos un chalet grande, un chalet.
con una piscina al lado. Le aparcaron allí todo el terreno y nos dijeron, va, ahora entrar dentro, que jugaréis allí un poco con los juguetes allí. Jugamos allí hasta las 8, 8:30, que ya era descanso. Luego, ¿de qué jugabais? Jugamos a juegos, juguetes de por ahí, que habían allí. Coches, camiones, raquetas. Yo cogí una tanqueta siempre, una tanqueta pequeña, me paseaba, hacía fuerte eso. Aún iba a gatas yo, aún iba. Bueno, a los 7 años, jugando. Luego nos dijeron, ahora, esta noche, os hemos preparado un juego nuevo. Es matar a uno y verlo, a ver si os gusta. Nos pusieron todos en redondel. Primero nos dijeron, mira la estrella, contar las puntas que tiene. Y tal como acabamos de contar la última punta de estrella, escuchábamos pum, pum, y cayó. Y luego enseguida lo taparon para que no lo viéramos. Y luego la sangre regallaba por el lado. Y lo vimos. Hostia, ¿eso no será pintura? Y eso que nos íbamos a acercar sin a tocarlo, nos dijeron, no lo toquéis, que lo mancharéis. Y eso es pintura. Ese niño es de trapo, con una bolsita aquí de sangre. No era sangre, era sangre verdadera. Lo mataron allí. Y luego nos dijeron, no os lo podíais creer, ¿no? ¿Qué fue? No. Yo no, nos creíamos que era un muñeco ahí de trapo. Eso que le pegaron un tiro ahí, un tiro a la cabeza y cayó. Y enseguida lo taparon. Va, todos a comer ahora. Y un hombre mayor se quedó allí a ponerlos en bolsa y a enterrarlo detrás de la masía está. En la masía más del Col. Detrás, que hay un huertecito. ¿Y después? ¿Qué? Y después ya nos llevaron a comer. Y ese fue, y después de comer es cuando abusaron de vosotros los monitores, ¿verdad? Y luego, esto hasta las 6 de la mañana, estuvieron abusando de vosotros. Y luego ya se cansaron y no nos dejaron dormir. Pero todas las noches eran. Como ocurrió, por lo menos por las... Algo así. Sí, exactamente. Algo así. Pero lo que pasa es que... Pero que no, es que hace tantos años, no me acuerdo mucho. Yo sé algo, yo mezclo todo. Lo que me sepa. Vale. Lo que me sepa. Vale. Entonces me estabas diciendo que estuvieron abusando de vosotros hasta las 6 de la madrugada. Siempre estabas tú en tu habitación con tu hermano. Siempre que abusaron contigo, tú estabas con tu hermano. Y a veces nos cambiaban con diferentes compañeros. Una semana estaba con mi hermano, otra estaba con Paquito, otra estaba con Santi, otra estaba con Albertito. Con todos un poco. ¿Nunca solo? No, nunca solo. Solo a veces cuando nos castigaban. Ahora tú, por portarte mal, a una habitación solo. Sin nadie. Con la luz apagada, sin comer, sin nada. ¿Cuánto tiempo? Al menos un día o dos sin comer. Allí te dejaban. Y no te venían a ver nadie, ni los monitores, ni nadie, venían. Solo me abrían cuando tenía ganas de mear o ganas de cagar. Solo. ¿Que tenías un timbre, gritabas o como...? La puerta. 3 golpes, ya lo sabían. 1, nada. 2, es que quiero hacer algo de escritura o algo. Y así... Es que tengo ganas de mear. Así.
Pero no habría, ¿no? Si es para salir por ahí a jugar y eso, no, no habría, ¿no? ¿Estás cerrado con llave? Explícame un poco ese día que estuvisteis hasta las 6 de la madrugada, Miguel. ¿Luego os volvieron a la residencia o qué pasó? Ahí, a la misma residencia pasó. A la misma. Pero no os llevaron en un coche a la Masía, me dijiste. Sí, esa misma tarde, pero eso fue a la otra mañana siguiente que ya estábamos allí. O sea, la primera vez que abusaron de vosotros, ¿dónde fue? En la residencia. Una monitora, la limpiadora de allí. Eso que nos quilda, nos llama un grupito de chicos y nos dice, ven, veréis la ropa. Y eso que es así. Es así y le vemos todo. Y por debajo iba desnuda. Pelo sin así en castaño. Ojos verdes. Y cejas finitas. Labios pintados. Y ya está. Ya está. ¿Y qué os dijo? Ven, ven. O tocaréis una cosa, tocaréis. Y va a mí, me coge la mano, me hace así. Y ahí. Así, todo el rato así. Se la ponía en el pecho. Y ahí también. ¿Y vosotros qué pensabais de ella? ¿Qué? Nos gustaba, porque era más pequeño, nos gustaba, no sabíamos ni lo que era. ¿Y ella os hacía algo a vosotros o solo vosotros a ella? Ella a nosotros también nos tocaba, nos la chupaba, nos obligaba a metérsela por delante, por detrás. ¿Pero esto con 7 años? Pero vosotros aquí no os forzaba, ¿cómo os trataba? ¿Os agredía o aquí os hacía daño físicamente? No, no decía, si no me la metéis y no lo hacéis bien, estaréis un día o dos más castigados, porque se lo diría a los educadores. ¿Esa fue la primera vez fue esa? ¿Y cuántos chicos erais? Un grupito. 5 o 6 niños. ¿Y todos a la vez? A turnos. ¿Y en las habitaciones o en el salón, en el comedor, dónde? Allí en plena lavandería. Abría la puerta, cerraba, allí dentro. ¿Y allí lo pasabais muy mal? ¿Os pegaba? Nunca os había pegado. No. Ella no abusaba de vosotros en el sentido de que Solo nos provocaba. Por ejemplo, ella cogía la ropa de las habitaciones y eso que hacía posta, le caía un calcetín, se agachaba, todo el culo, toda la raja le vimos. No llevaba ni bragas ni nada. Nos provocaba, así nos provocaba. Pero claro, me imagino que los niños más grandes se sentirían más provocados, pero tú con 7 años todavía eres un niño. Pero entonces había niños más grandes. Sí. ¿De cuántos años más o menos? No me acuerdo, eso no me acuerdo. ¿Pero había entonces algún niño grande que le gustaba estar con ella? Por ejemplo, el hermano de Albertito, el Santi, todos los más mayores. Las niñas más mayores también. ¿Les gustaba la hermana de Albertito, crees? ¿Tú qué crees? Cosas de esas. Entonces, hasta allí, ¿tú qué sentías cuando hacía estos juegos con vosotros? ¿Qué pensabas de esta señora de la monitora? Porque claro... Juegos. Nos enseñaba algo, pero mal. Pero tú no sabías ni qué era el sexo. Entonces, allí empezaron los abusos en la misma residencia. Hasta que un día os vinieron a buscar en coche, ¿no? Y fue el día ese del Ritus que os llevaron a la Masía del Coy, ¿no? Mm.
Está entre Tortosa y la aldea. ¿Eso fue el peor día que tú recuerdas? ¿Fue ese primer día cuando os llevaron el coche? ¿Cuando mataron al gitano? A partir de las 8, 8:30 pasó eso. Antes de comer. Eso fue el primer día más bestia que recuerdas. Entonces, y el segundo día fuimos ahí a un bar. Ahí. Primero nos dijeron, va, tomaros algo. Luego subiremos arriba a ver la tele. A ver la tele. La tele. Vaya tele. ¿Eso dónde era? En un bar que hace así en la carretera, hace así. Aquí está el bar. Es como un restaurante. Uh-huh. Arriba abajo el bar y arriba un primer piso. Pues arriba pasó eso, todo eso. Caros niñas las violaron hasta matarlas y luego las mataron así follándolas y las pusieron en bolsas grandes, negras. Las tiraron detrás y nos obligaron a verlo así, cómo las enterraban. Y allí encontrábamos... ¿Tú las conocías a estas niñas? Una era rubia. Y la otra era así, como medio castaña. ¿Que eran de la residencia también? Sí, también. ¿Y sus padres? Su padre los pagó, les pagó a los mismos educadores con droga, heroína y todo eso. Para que dinero, suministro de drogas para nosotros. El padre de las niñas le dijo... Yo no les creo nada, para nada. Si queréis, las matáis. Cogieron, pum, pum. Las mataron unas sin follando. Luego las metieron dentro de una bolsa de plástico y las tiraron detrás. Hicieron uno aquí, un agujero aquí y otro más para allá. Así, juntos. Así, juntos. Y vimos cómo las enterraban. Y cuando fuimos a desenterrar, uno se puso arriba. Enfocado así a la ventana y mirando así. Y dijeron todos, uno ahí y otro ahí. A 5 o 10 palmos del otro estaba. Uno ahí y uno ahí. Dos fosas así. Dos montañitas. Ni cruz ni nada. Dos montañitas. Excavamos allí, encontramos vértebras, columnas. Bíceps, de todo. ¿Arriba de este bar? Ropa, calcetines... Lo menos hicimos allí. Así, así y así. Y todo, lo menos una cosa así de hondo. Hasta encontrar hormigón. Una vez encontramos hormigón, Él se pensaba que era una losa, eso que picábamos allí, y no era una losa. Destapábamos la losa, no había nada. Lo que sí que encontrábamos por el lado, restos de huesos triturados, un montón de cosas. Vino la Guardia Civil, vino los municipales, vino los forenses, vinieron todos allí a saber lo que pasó. ¿Y qué supieron? Huesos humanos, huesos de carne, de bistecs, todo ahí, todo mezclado estaba. No se sabía si era de humano o si era de animal. Huesos así, largas, de ahí de la mano, algún dedo, media mandíbula también. Esa media mandíbula la saqué yo. Eso que a un montón de tierra le pego pata, eso que hago así, hostia, ahí veo un hueso. Lo cojo, lo miro bien, hostia, si este hueso brilla. Si el de animal no brilla, el de persona sí. Voy y se lo enseño a él. Toma, esto es para ti. Va y me dijo, buena pieza es esta, este es un trozo de mandíbula. Y lo guardábamos. Al menos hicimos una cosa así
Y así, unas cajas así, llenas de huesos. Eso está todo para analizar, eso. Cuando te llevaron a este bar, arriba que había habitaciones, ¿o cómo era el bar este? ¿Era un puticlub o cómo? No, como una habitación grande, una habitación como esta, grande. O sea, era un bar normal y corriente. Y arriba como si fueran habitaciones. Explícame, ¿a ti te subían también en esas habitaciones? ¿Te subieron? ¿Y ahí qué os hacían? Nos violaron, a todos. Niños, niñas, todos. ¿Pero quién? Los mismos educadores, Farina, Mateu, el Rodolfo, que grababa con la cámara. ¿Tú hablas de ellos como si los conocieras mucho? Si estuvieron allí en la residencia también. Esos eran los monitores nuevos, que entraron luego. ¿Pero Farina era monitor? Farina y Fabra eran... Uno es el de la Diputación de Castellón y el otro, Farina, era contratado por Fabra. Y Mateu, también, otro contratado por Fabra. Asesinos a sueldo. Ellos mataban, luego Farina, que era el jefe, le pagaba. Y Fabra, que era el que mandaba de todo, repartía los billetes, los fajotes, todo. ¿Tú lo veías? Lo veíamos todo. Y blanqueo de dinero, dinero falso, carnet de identidad falso, documentos falsos, pasaportes falsos, todo falso. ¿Tú crees que sacaban dinero de vosotros? ¿Consiguen dinero con vosotros? De las violaciones. Mucho dinero, muchos millones sacaron. Explícame un poco esto, que no sé de qué. Tantas violaciones, tantas muertes, el Fabra se forraba. Por eso ahora está bien gordo, de tanto dinero que tiene. ¿Pero por qué se forraba? De las violaciones y de las muertes. ¿Pero hay gente que paga para ver muertes? Que no lo entiendo. Ellos les gustaba así. Cada muerte que veían que así como sangrienta, le pagaban doble. Si vieran una muerte así como si fuera nada, menos. A uno casi que lo decapitan a uno. ¿Qué pasó? Que casi que lo decapitan a uno. Pero le dijeron, no, este no, este no, este que viva este. Pero qué barbaridad, y entonces...